Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Universo en la Radio. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque tendremos al doctor Rodolfo Neri Vela en una entrevista vía telefónica. Pero antes... Buenas noches, vamos a pedirles por favor a nuestro público que nos reporte la situación hoy en San Luis Potosí. Ha hecho muchísimo calor en la tarde, pero a su momento, cuando estábamos llegando precisamente a la estación, una granizada terrible. Tenemos testigos que hablan de granizos de 3, 4 centímetros de diámetro. De hecho, estábamos viniendo en el carro, parecía que era una lluvia de meteoritos estaba cayendo, ¿no? Ya que somos astrónomos. Y no, ya hablando en serio, inclusive... el doctor Maldonado, el director de la estación, nos está pidiendo que, por favor, las personas que nos escuchen, nos reporten. Vamos a hacer nosotros un enlace directo hacia Protección Civil. Entonces, si alguien tiene problemas o ha tenido problemas con la granizada, o que nos reporte cómo está la situación en diferentes partes de la ciudad, porque también es parte de nuestras investigaciones ver cómo realmente está cambiando el clima, ¿no? Realmente la gente, muchos dicen, no, esas son puras tonterías. No, señores, o sea, esto en un mes de mayo jamás había sucedido. Dos granizadas el mismo día, aun cuando San Luis Potosí es famoso por tener un clima bastante loco, pero esto ya es demencia total, no es locura, ¿no? Dos granizadas terribles en un ratito, sí es bastante preocupante el asunto. Entonces, si alguna persona quisiera que nosotros fuéramos en enlace, inclusive con Protección Civil, con todo gusto, nosotros vamos a estar llamando a Protección Civil para que se dirijan hacia donde nos vayan a reportar. No se preocupen, aun cuando estemos trabajando la entrevista con el doctor Rodolfo Neri, pueden hablar 128-83-84 y con todo gusto, fuera del aire, vamos a estar revisando sus reportes. Bueno, estamos en este momento tratando de enlazarnos. Ivonne, por sí, favor. Bueno, antes que nada, pues el doctor Rodolfo Neri Vela nació en Chimpancingo, Guerrero, en 1952. Recibió su doctorado en la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado, gracias a la beca de CONACYT. En 1983 fue seleccionado para convertirse en el primer astronauta de México en una misión de la NASA. Orbitó en la Tierra 109 veces en el transbordador espacial Atlantis y durante la misión se colocó en órbita el satélite mexicano Morelos 2. Quisiera tomar la palabra un momento nada más para agradecer muchísimo al doctor Daniel Campos, el director de la Facultad de Ciencias, que precisamente, no sé si fue buena suerte, bueno, buena suerte para nosotros y mala suerte para él, justo mientras estaba saliendo de la facultad en su carro, empezó la terrible granizada y entonces nos hizo el enorme favor de traernos aquí a la estación. Daniel, muchísimas gracias, muchos saludos, ojalá que estés escuchando el programa. Ok, bueno, pues nos informan que ya tenemos aquí el enlace con el doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Así es, Ivonne. Bueno, hoy, como ya se dijo, va a ser un programa muy especial debido a que tenemos la primera persona mexicana, el primer astronauta mexicano en llegar fuera de este planeta. y pues como todo, pues hay que aprovechar y hacerle algunas preguntillas. Sí, buenas noches, doctor. ¿Nos está escuchando? Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal
el estado del tiempo ya donde se ubica? Estoy bien, muchas gracias. Pues aquí en la Ciudad de México también estamos sufriendo de mucho calor. Y también de repente llueve muy fuerte y también cae granizo por un ratito. Entonces también hemos tenido varios días de contingencia ambiental, en donde se reduce la cantidad de autos que pueden circular, porque además estamos encerrados en una especie de olla en este valle, en donde pues cuando no hay viento todo se estanca y hay muy baja calidad del aire. Pero pues ni modo, nos tocó vivir aquí en la Ciudad de México, que también tiene sus partes muy hermosas. Pues así es, ahorita nosotros estamos con una gran granizada. Pues disfrútenla. Gracias por los buenos deseos. Se va a refrescar un poquito. Ya bien refrescados. Ya se afalta. Pero espero que nadie sufra daños o consecuencias que lamentar. Al igual nosotros. Sí, bueno, doctor, hemos preparado algunas preguntas para usted. La primera se la hará Julio. Buenas noches. Como ya dije, tenemos que aprovecharlo para entrevistarlo y sacarle un poquito de información. Y bueno, nuestra primera pregunta sería, ¿cómo fue que usted se introdujo a la ciencia? Yo creo que influyó mucho en mí tanto la figura de mi abuelo paterno como mi papá. Porque mi abuelito, aunque era abogado de profesión, le gustaban mucho las matemáticas. Él de joven quería ser ingeniero, pero no lo logró porque en su época, en su juventud, en una ciudad tan aislada y atrasada como era Chilpancingo en el estado de Guerrero, no existían escuelas para estudiar ingeniería. Y entonces se optó por estudiar Derecho, pero no dejó las matemáticas. Inclusive ya como adulto le gustaban tanto que fue profesor de matemáticas en la Universidad de Guerrero y escribió un libro de cálculo diferencial e integral. Y yo estaba en la secundaria y lo acompañé en la imprenta cuando vino a la Ciudad de México a revisar las galeras de su obra de matemáticas, y me sorprendió muchísimo ver esos símbolos extraños que yo no entendía. Allí nació mi interés por las matemáticas. Y luego mi padre, que era médico, pues también de allí el pensamiento analítico, la parte científica, me impulsó finalmente a ser ingeniero. Fue una decisión que yo tomé desde que tenía pues como 17 años. No sabía qué rama de la ingeniería, pero sí quería ser el primer ingeniero de mi familia, de toda la familia, porque nadie había estudiado eso. Y cuando Neil Armstrong llegó a la luna, entonces dije, voy a ser ingeniero en telecomunicaciones. ¿Y entonces desde chico ya tenías interés por viajar al espacio? No, lo que dije fue que me interesó la ingeniería. Bueno. Y el hecho de que Neil Armstrong andaba dando sus primeros pasos por la luna y lo estábamos viendo nosotros aquí en la Tierra, pues me sorprendió. Quise aprender cómo era posible que nosotros, los simples seres humanos en la superficie terrestre, pudiésemos ser testigos de imágenes que estaban, de cosas que estaban ocurriendo en otro mundo, en este caso la luna. Y entonces mi interés por las ondas electromagnéticas, las microondas, el procesamiento de señales, nació en ese momento. Pero yo no soñaba con ir al espacio, yo simplemente quería ser ingeniero y un buen ingeniero. Sí, bueno, doctor, muy interesantes sus anécdotas. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Siga con nosotros, doctor, y regresamos. Claro. Buenas noches, hemos regresado aquí a su programa El Universo en la Radio.
Sí, le recordamos los teléfonos en cabina 1-28-83-84. Y bueno, aquí nos pueden reportar lo que les pedíamos al principio del programa, las condiciones en la ciudad de San Luis. Y bueno, doctor, nos quedamos un poco a media respuesta. Nos contaba que a usted le interesó la ingeniería en comunicaciones. Sí. Sí, solamente que en esa época, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, la carrera de ingeniero en telecomunicaciones no existía en la UNAM. En el Instituto Politécnico Nacional se podía estudiar ingeniería electrónica y de comunicaciones. Y un día en la UNAM fue creada la carrera de ingeniero mecánico electricista con especialidad en comunicaciones y electrónica también. Entonces fue lo que yo estudié, pero la carrera enfocada exclusivamente a telecomunicaciones fue creada pues hace apenas como 20 años, de modo que cuando termino mi carrera de estudios en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, siento que me falta todavía aprender muchas cosas de lo que yo quería, sobre microondas, sobre platos parabólicos, satélites que estaban entrando de moda en aquella época. Y dije, bueno, pues yo tengo que hacer un posgrado, pero quiero irme lejos, quiero pues aprender mejor el inglés. Decidí tratar de conseguir una beca. Me entrevistaron del Consejo Británico y afortunadamente recibí la beca para ir a hacer la maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Essex. Y ya estando allá al terminar, pensé, pues ahora voy a hacer el doctorado sobre platos parabólicos y teoría electromagnética aplicada. El CONACYT de México me dio la beca. Y de esa manera, ya después de algunos años, regresé a México con la maestría y con el doctorado enfocado a las telecomunicaciones. Esa es la historia. Entonces superó su primera expectativa, ¿no? Que quiso ser el primer ingeniero de su familia y resultó ser el primer ingeniero, máster y doctor. Pues sí, realmente eso para mí fue una satisfacción personal muy grande, un esfuerzo importante que de cierto modo también motivó a mis primos, a mis hermanos, a mis sobrinos, para también algunos de ellos estudiar ingeniería. Pero el primer ingeniero de la familia pues fui yo, así como sucede en muchas otras familias, inclusive de campesinos, en donde con mucho esfuerzo muchos jóvenes logran estudiar una carrera universitaria y se convierten en los primeros médicos o los primeros ingenieros de toda su familia. Entonces, pues son anécdotas muy interesantes, ¿no? Hay gente con mucho talento y con ganas de salir adelante en todas partes de México. Yo soy uno de ellos, pero hay millones. Y yo creo que lo que tienen que hacer es aprovechar las oportunidades y no tirar la toalla tan fácilmente. Sí, doctor. Bueno, ya nos ha comentado un poco acerca de su trayectoria académica, pero en su trayectoria científica, acerca de sus investigaciones y trabajos, ¿qué nos puede comentar? Sí. Antes de hacerlo, quiero felicitarlos a ustedes, a todos los del Club de Astronomía. Muchas gracias. Pues por el esfuerzo que hacen, la dedicación, el dar parte de su tiempo, ¿verdad?, aparte de sus estudios y sus actividades. Y también pues a toda la gente que los apoya, escuchando su programa. Son experiencias que les van a ayudar a crecer como personas, a evolucionar, y qué bueno que le dan información, ¿verdad?, a otros jóvenes como ustedes. Sobre mis investigaciones, realmente comencé a investigar, aprendí a hacerlo cuando estuve en Inglaterra, precisamente, porque cuando tú haces un doctorado pues tienes que investigar. Y si no publicas en revistas arbitradas, internacionales, artículos donde reportas hallazgos que nadie antes ha reportado,
Si no haces eso, no puedes obtener tu título de doctor. Y no basta con un solo artículo. Mientras más artículos publiques durante tus investigaciones de doctorado, pues más te vas a acercar al día anhelado en que ya te hacen tu examen final, varios sinodales, que no son todos de tu propia universidad, sino que para que todo sea muy transparente y con mucha competencia, también, al menos en esa época, iban profesores de otras universidades para formar parte del jurado y hacer preguntas sobre las investigaciones que uno había hecho y sobre cosas que uno consideraba que todavía estaban pendientes. Allí aprendí a reportar resultados, a redactar, a mostrar de la manera más concisa y clara posible lo que uno quería reportar. Regreso a México, me incorporó la UNAM, desde luego imparto cátedra de muchas materias y también continúo con mis investigaciones. Comienzo a dirigir tesis de licenciatura y de maestría y muchos de mis alumnos muy brillantes tuvieron que trabajar mucho porque yo les decía, mira, la tesis la puedes hacer pues más o menos fácil, te va a costar trabajo, pero aquí lo importante es tratar de publicar también. Y yo les enseñé a mis alumnos a cómo redactar artículos, a cómo mostrar resultados novedosos, y varios artículos de mis alumnos fueron publicados en revistas internacionales de Inglaterra y de Estados Unidos. De esa manera, pues, formé grupos de jóvenes que después consiguieron sus propias becas para seguir con sus estudios de posgrado en Europa y en Norteamérica. Y desde luego ya ellos llevaban las bases suficientes y continuaron con su camino. Siempre todas las investigaciones las realicé en colaboración con mis alumnos. Y aquellos que quieran saber sobre las revistas donde publiqué y los temas, pues los invito a que entren a mi página oficial, www.rodolfonerivela.com. Allí van a encontrar un menú, seleccionan la parte de artículos, allí están las portadas, los números, las fechas, los temas, y también hay otra ceja del menú que dice video. Allí también los quiero invitar a que vean el video que se llama México llamando a la nave Atlantis, donde yo mismo narro todo lo que ocurrió durante aquella misión espacial de 1985 en la que me tocó representar a México. Y allí en el sitio www.rodolfoneriovela.com también encuentran mi correo de contacto. Ok, doctor, muchísimas gracias por su respuesta y por invitarnos. También aquí tenemos otra pregunta. Sí. Quería agradecer esta disposición por su parte y tenga la seguridad que en nuestra página que tenemos en el Facebook vamos a incluir precisamente la liga que nos acaba de dar para que no solo mis estudiantes, sino todas las demás personas que estén interesadas, pues puedan aprender algo muchísimo muy interesante. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, yo digo que es una de las que muchos de sus seguidores o muchas personas se preguntan, dado que lo conocen, y pues bueno, a mi parecer tiene mucha relevancia, y es, ¿qué hizo usted para ser elegido como astronauta? Pues primero hice lo que hacen ustedes, estudiar, ser disciplinado, perseverar, procurar obtener buenas notas. Yo tenía varias metas. Una de ellas era ser el primer ingeniero de mi familia, pero esa no era la meta final. Era un paso intermedio
quería yo conocer el mundo. Quería viajar, quería ver esas cosas que no eran sencillas en mi juventud. Porque, pues, para empezar había pocas aerolíneas, había pocas rutas. La tecnología no era tan avanzada como hoy, los tiempos eran muy largos. Los recursos económicos pues no abundaban, entonces yo sabía que tenía que conseguir una beca si quería cruzar el océano y conocer Europa. Así que procuré, con los obstáculos que se me pusieron en el camino, procuré pues sobrellevarlos y obtener un buen promedio. Como tuve que trabajar al mismo tiempo que realizar mis estudios universitarios, pues no me pude concentrar 100% en el estudio. No fui el mejor promedio de mi generación, pero sí fui uno de los mejores. Y eso me ayudó a obtener las becas que les comenté. No sé si contesté tu pregunta o me desvié porque ya no me acuerdo qué me preguntaste. No, está muy bien. Sí, yo diría que en un momento regresamos con usted, tenemos que ir a un corte comercial, pero antes recordarle al auditorio que el teléfono en cabina es 128-8384. Doctor, por favor, permanezca con nosotros y enseguida regresamos. Sí, claro. Gracias. Gracias. Sí, usted, ¿verdad? Bueno, buenas noches, gracias por seguir aquí con nosotros en su programa El Universo en la Radio. Recuerden buscarnos en Facebook como Club Astronomía de la Facultad de Ciencias, o si no, facebook.com/astronomianfc. Bueno, sí, doctor. Regresamos con la pregunta. Le planteamos qué hizo usted para ser elegido como astronauta. Sí, ya me acordé ahorita durante el receso. Sí. Efectivamente, y también me estaba acordando de cuando, creo que hace como 10 años fui a visitarlos allá a la Facultad de Ciencias en uno de sus congresos. Efectivamente, ¿cómo es que logré ser el primer astronauta de México? Miren, muchas veces en la vida las cosas ocurren sin que las hayamos planeado o las hayamos esperado. Claro, otras también ocurren porque lo quieres conseguir desde un principio. Pero en aquella época México no tenía una agencia espacial, de modo que no era fácil soñar con querer ir al espacio. Y todo lo que era la carrera espacial de aquella época implicaba que los que iban al espacio o eran rusos o eran estadounidenses. Entonces no estaba en mis planes para nada durante mis primeros años de ingeniero, de vida profesional, ni siquiera ir a meter las narices a la NASA, no estaba en mis planes. Sí, después del doctorado regresé a trabajar en la UNAM, comencé, entre otras cosas, a escribir mi primer libro de satélites. Yo creo que en esa época, a principios de los años 80, sin exagerar y sin querer ser presuntuoso, es muy probable que yo era el único que conocía ese tema, esa materia, qué tenían los satélites adentro, cómo funcionaban, cómo se hacían cálculos, porque, repito, estoy hablando de inicios de los 80, en que en la misma UNAM había muy pocos doctores en las carreras de ingeniería. Y yo era el especialista en
microondas y platos parabólicos y comunicaciones por satélite. Entonces comencé a escribir mi libro, que después fue evolucionando, y que tal vez algunos jóvenes que nos están escuchando, que estudian la carrera de ingeniería electrónica o de telecomunicaciones, allí en la Facultad de Ciencias, tal vez lleven algunos de mis textos con fórmulas, con ejercicios numéricos, etcétera. Uno de ellos es líneas de transmisión, donde se resuelven las ecuaciones de Maxwell para explicar cómo se propaga la información por guías de ondas y por fibras ópticas. Otro libro es comunicaciones por satélite, donde también con fórmulas, con ejercicios numéricos, etcétera, se ve cómo realizar todos los cálculos para poder transmitir información desde la Tierra, qué sucede cuando llega el satélite, cómo se procesa, cómo baja, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando no llueve, etcétera. Se aprende a dimensionar el diámetro de los platos parabólicos, la potencia que se requiere en los amplificadores, la velocidad de datos que se pueden transmitir, etcétera, etcétera. Y esos libros, en la actualidad, son los textos obligados en muchos tecnológicos y universidades de América Latina, incluyendo México, y aquellos que estén interesados en conocer estos ejemplares, pues pueden contactar a la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz. La dirección editorial es la que tiene los derechos actualmente, y son los que imprimen y distribuyen estas dos obras, que son libros de texto universitario. Ahora, regresando a la pregunta, pero como decía, nunca sabe uno qué se le va a presentar en el futuro. Lo importante es que todos ustedes se preparen todos los días, porque es la única manera en que van a poder competir. Tenemos un mundo donde la competencia es muy dura, pero aquellos que perseveran, que aprovechan el tiempo, que están preparados, cuando se les presente la oportunidad, es muy probable que vaya a ser para ustedes. Entonces, en un momento dado, la NASA firmó un convenio con México y otros países para que pudiesen tener su primer astronauta. Aquí en México la noticia cayó pues como un regalo del cielo, porque era algo que nadie se imaginaba. ¿Cómo que un astronauta mexicano? Bueno, pues sí, había un convenio con la NASA. Y había que concursar, había que responder a una convocatoria, había que presentarse a realizar varios exámenes. Y fue una época muy bonita, en la que yo al principio fui muy escéptico. Yo pensé, pues esto es una broma. Pero después dije, bueno, este es un reto. Es una oportunidad que tal vez no va a repetirse en toda mi vida. Y aunque va a ser difícil y no sé cómo van a estar las cosas, no me puedo quedar aquí sentado. Tengo que participar. De modo que junté toda la documentación que estaban pidiendo y me inscribí. Después me enteré que nos habíamos inscrito cerca de 800 doctores de todos los estados de la República. Probablemente también se inscribieron, no sé, 3, 4, 5 doctores de San Luis Potosí, no lo sé. Pero sí recuerdo que en los finalistas, cuando ya éramos solamente 10, había, por ejemplo, un astrónomo de la Universidad de Sonora. Y había otro, creo que de Baja California, y otro del Politécnico Nacional, etcétera. Entonces, pues fue una competencia dura, donde todos queríamos representar al país, y después, cuando quedamos 5 finalistas, cumpliendo el acuerdo con la NASA, fuimos a Houston a presentar la última ronda de exámenes. Ya la NASA determinó, bueno, pues primero, segundo, tercer lugar, le mandaron el reporte al presidente de la República, que entonces era el presidente Miguel de la Madrid, y pues ya teniendo los resultados sobre el escritorio, pues, porque no existía el internet, ¿verdad? No había correo electrónico en esa época. Todo era físico, ¿no? Y el correo, pues, era lentísimo, de veras. Cuando yo estudiaba en Inglaterra, cuando menos se tardaban un mes para que llegara una carta de mi papá
a donde yo vivía, allá en Birmingham, Inglaterra. Y entonces, de esa manera, la NASA determina eso y me informan y comienza a cambiar mi vida totalmente, ¿no? Porque aparte del gusto de escuchar que yo había ganado, pues sí, recae sobre uno una gran responsabilidad. Al principio, pues es competir y a ver si gano y lo otro, y después ya te cae el 20, ¿no? Híjole, ahora sí esto va en serio, ¿no? Y hay que prepararse muy bien, y entonces, pues, todos los medios sobre ti. A ver quién es, qué hace, qué desayuna, cómo se peina, en fin. Y ya pierdes tu privacidad completamente. Y eso es lo que le va a pasar al siguiente mexicano o mexicana que se convierta en el segundo astronauta de México. Tiene que estar preparado o preparada para... su vida va a cambiar totalmente, va a ser muy popular, va a ser muy buscado, buscada, y va a tener una gran responsabilidad social también, va a tener que educar, va a tener que motivar a las nuevas generaciones. Y con respecto a esto que nos está platicando, ¿qué sientes un pionero en muchas cosas, tanto en su familia, el ser ingeniero, doctor, y ser el primer astronauta mexicano? Pues es una satisfacción personal, sin duda. A veces, con toda sinceridad y sin presunción, repaso mis libros, mis artículos, recuerdo cosas, pasajes, y me sorprendo. Digo, caray, ¿a qué hora escribí esto? ¿De dónde encontré tiempo para hacer todas estas cosas? Realmente sí he recorrido un largo camino. Cuando veo un closet lleno de cuadros, de diplomas y comprobantes de conferencias, cientos y cientos de conferencias, digo, ¿a qué hora hice esto? ¿Y cuántos aviones he tomado? No lo sé, ¿no? Realmente es una satisfacción personal. Pero así le va a pasar a mucha gente, como ustedes o los que escuchan, ¿no? Dentro de 20 o 30 años se van a dar cuenta de que hicieron muchísimas cosas. Yo creo que lo más importante es disfrutar la vida, disfrutar todos los momentos, procurar ser una persona sana, de bien, ser responsable. Y cuando volteas hacia atrás y dices, caray, ¿cuántos años han pasado? Pero bueno, he hecho esto, esto y aquello. He sembrado, he dejado un legado para cierta cantidad de jóvenes por diferentes partes del mundo, porque ahora que existe el internet, pues también ya recibo o saludos o preguntas de jóvenes de todas partes del mundo, principalmente de América Latina, donde las nuevas generaciones, al enterarse de alguna manera de la existencia de mi página y de entrar a ver de qué se trata eso de la misión de México, pues dicen, caray, yo no sabía, pero qué orgullo, qué maravilla, gracias, doctor, por representarnos a todos los latinoamericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas cosas influyen en personas que toman la decisión de seguir adelante, de concluir sus estudios, de seguir creciendo, evolucionando. Para mí eso es lo más importante. Me conformo con que sigan adelante. Yo ya recorrí mi camino, yo ya sigo activo, desde luego, trabajando, pero nadie es eterno en esta vida. Lo importante es dejar un legado. Hagas lo que hagas, así como ustedes. El hecho de que están trabajando con el Club de Astronomía, con este programa de radio, en lugar de estar viendo cualquier cosa ahorita, comiendo palomitas en la televisión, rasgándose la panza, están trabajando, ¿no? Y pierden tiempo en transportarse, entonces en preparar las entrevistas, etcétera. Ustedes están aprovechando el tiempo, están dejando un legado a sus compañeros. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Disculpe, tenemos que ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos con usted. Bueno. Sí, gracias. Gracias.
Gracias por seguir aquí con nosotros en su programa El Universo en la Radio. Les recordamos el número en cabina 128-8384 y nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en Facebook como El Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias o simplemente como facebook.com/astronomia_NFC. Bueno, como ya hemos estado anunciando a través de este medio, vamos a tener una noche astronómica el 26 de mayo, este viernes, y va a empezar a las 8 de la noche aproximadamente en las canchas de la Facultad de Ciencias, que están entre Facultad de Ciencias y el Hábitat sobre Salvador Nava. Y pues bueno, los invitamos a que sigan nuestra transmisión. Vamos a tener transmisión en vivo ese día y doctor Nerivela, lo invitamos a que nos escuche. Sí, muchas gracias. Espero que disfruten su noche de estrellas. Ojalá y no sea de lluvia. Esperemos. Bueno, doctor, hace un rato usted decía que uno de sus intereses, uno de sus sueños era el poder viajar. Y creo que lo ha cumplido y con creces, ¿no? Creo que puede decir que ha visto la Tierra desde todos los puntos de vista y muchas veces. Y sí. Fue una experiencia maravillosa realmente. ¿Y qué fue lo que hizo cuando estaba en la estación? ¿Cuáles fueron sus trabajos, sus investigaciones? Sí, con mucho gusto. Bueno, veo que el tiempo se está agotando, no nos va a dar tiempo de despegar y explicar muchas cosas. Acompañar una vez más. Ajá, pero aquellos que quieran saber más sobre la misión espacial que realicé y algunas otras cosas sobre los futuros viajes al planeta Marte, pues es muy fácil, entren a YouTube, escriban mi nombre y ahí van a encontrar varios videos donde explico muchas cosas. En aquella época de divulgación acerca de eso. Sí, en aquella época, los años 80, era la gran novedad que por primera vez la NASA entrenaba a algunos astronautas de otros países. Y entonces aquel que representaba a su país, fuese Canadá, Francia, Holanda, Alemania, México, pues tenía que realizar experimentos diseñados en su país. Así que aquí en México, mientras corría el concurso para decidir quién sería el primer astronauta, en paralelo corrió otro concurso donde muchos científicos mexicanos propusieron sus ideas sobre diferentes experimentos en diferentes ramas de la ciencia. Y finalmente, un grupo de experimentos, después de someterlos a consideración de un comité de la NASA, fueron seleccionados. Una vez seleccionados, yo tuve varias sesiones de trabajo con los investigadores que habían diseñado los experimentos. Ellos viajaron a Houston y a ratos, fuera de mi entrenamiento con mis compañeros de tripulación, tenía yo reuniones con científicos mexicanos que, como dije, viajaban de México para allá y me decían los detalles de cómo realizar cada uno de los experimentos que se buscaba, etcétera. Y de esa manera, el día que despegué, pues también iban almacenados los experimentos diseñados por científicos mexicanos, además de el entrenamiento que tuve con una cámara especial para tomar fotografías del territorio nacional, que después fueron utilizadas por el INEGI, porque está por ahí cerca de ustedes, en Aguascalientes, también por Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y la UNAM. Fotografías para distintas finalidades de todas partes de la República Mexicana. En fin, eso fue
Básicamente lo que se hizo durante esa misión, aparte de que pusimos en órbita 3 satélites de comunicaciones, que repito, eran la gran novedad en aquella época, y uno de ellos era precisamente de México, el satélite Morelos 2, que nos permitió finalmente dinamizar todas las comunicaciones dentro del territorio nacional, porque antes todo era muy lento. Ustedes los jóvenes ahora viven con mucha intensidad, quieren las cosas rapidísimo, pero a principios de los años 80 la vida era muy lenta. Gracias a los satélites todo esto cambió, porque los cables de fibra óptica todavía no existían, estaban en experimentación. Entonces las comunicaciones internas dentro del país se agilizaron gracias a los satélites. Ya muchos años después se comenzó a invertir en la instalación de cables ópticos terrestres. Bueno, doctor, yo creo que, como usted dijo, a falta de tiempo, esta tal vez va a ser la última pregunta, pero muy importante. Dígame, doctor, después de haber ido al espacio, ¿aún hay algo que lo sorprenda? Después de haber vivido esa experiencia, ¿aún hay algo que lo haga sentirse emocionado al verlo? Sí. Me sorprende la vida en general. Todas las especies. La tecnología nos ha ayudado también a entender mejor quiénes somos, por qué estamos aquí, a concientizarnos de que somos únicamente una parte de un conjunto inmenso de seres vivos, de especies maravillosas. Los programas de televisión que se han logrado actualmente con la tecnología, los sensores que se le ponen a muchos delfines, tiburones, ballenas, etcétera, y que son seguidos vía satélite para conocer sus costumbres, sus rutas de migración, tener acercamientos que muestran los sentimientos de muchos animales hacia sus bebés, sus crías, y la humanidad en general que ha logrado sobresalir y vencer retos y conquistar el espacio. Y ahora a las nuevas generaciones les toca explorar esos nuevos mundos, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí, todos los días hay algo con qué maravillarse. Bueno, doctor, ha sido una plática bastante agradable, y ojalá no sea la primera ni la última, sino se repita en distintas ocasiones. Pues muchas gracias, un placer conversar con ustedes, y sí, más adelante podemos seguir conversando. Mientras, pues aprovechen el tiempo, váyanse a descansar y se preparan sus palomitas. A secar, sobre todo, después de la lluvia. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, tenga por seguro que le estaremos volviendo a llamar, porque quedaron muchísimas dudas también del auditorio. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.